Problème du micro, madame. Okay. C'est bon, merci, madame la présidente. Gracias. La diversidad cultural de la que se habla en este informe es una dimensión esencial de la construcción europea, tal y como se define en el Tratado de Lisboa, que dice que la Unión tiene que contribuir al desarrollo de las distintas culturas en el respeto de las diversidades regionales y nacionales. Nuestras instituciones tienen que responder frente a esa amenaza de desaparición sobre decenas de lenguas europeas, tal y como ha sido determinado por la UNESCO. Se trata de un patrimonio europeo que desaparece cada vez que se muere una lengua. Este informe pretende asimismo relanzar las acciones que durante mucho tiempo no se han aplicado. Es una redacción que ha implicado a distintos grupos, lo que nos ha permitido contar con un texto que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Cultura. Cuento con todos ustedes para poder confirmar esta votación en el Pleno. El Parlamento Europeo va a poder empezar así una nueva dinámica que suponga una esperanza para esas decenas de miles de europeos que tienen como patrimonio una lengua y una cultura aprendida de sus antepasados y para que se pueda garantizar su transmisión a las generaciones futuras. Gracias.